Soy Diana, sean bienvenidas una vez más a Lamento Beyond the Void, en la ruta común, para cuando entramos a ruta, ya sería, quién sabe, todavía falta un poco más. Bueno, pues nos quedamos que después de una batalla aquí con Ray, que creo que nos puso a prueba, se presentaron y toda la onda, y ahora vinieron unos gatos a molestar. ¿Qué pasará con estos desconocidos? Pues no. Vamos a verlo. Ah, dale duro. Y aquí el no invitado acaba de decir: ¿pero qué carajos? Pensé que esta vez lo tendríamos. ¿A quién? Nakanaka shinanai na, anta. Ii kagen kutabatte kurete mo ii en janai? No mueres muy fácilmente. Sería mejor si simplemente te dejaras matar. Ray se burló de sus palabras ridículas. Parecían conocerse. Ah, o sea que van tras Ray. Ray, ¿qué hiciste? Konoe solo miró con asombro su intercambio. Supongo que aquí Ray habló. Perdonen por hacer esto, pero no sé por qué no sale el audio cuando aparece el texto. Realmente no sé por qué. Lo siento, pero no tengo intención de hacer eso. Ríndete. ¡Akiramero! ¡Akiramero datte! ¡Na koto iwarete hai sou desu ka nante ikka ya! ¡Rendirse! ¿Has dicho rendirse? ¿Crees que diremos, oh sí, claro que sí, solo porque tú nos lo dices? ¡Ay, so desu ka! ¡Ese man sí lo dijo! ¡Sí, claro! ¡Dámale paga! ¡Cállate, idiota! Con esos amigos, ¿pa' qué quieren enemigos? ¿Ese tipo desconocido? Mientras los dos discutían, Ray lentamente preparó su espada. Nuevamente, Ray habló. Sono karui kuchi o soro soro tojitara dou da? ¿Qué les parece si ya van cerrando esas bocas inútiles que tienen? Soyu anta koso, ii kagen kiete kunnai? Mezawari de shouga nai nda yo. Orera no maari de chokomaka to sa. ¿Por qué no lo haces tú? Eres una monstruosidad. Siempre corriendo a nuestro alrededor. ¿Sabes cuántos trabajos nuestros has estropeado ahora? Realmente me molesta. Eso es lo mismo. Lo mismo digo. もうちょうどいいからさ, ここで潰す. こないださ, 新しいの覚えたんさ, 俺. それで一発だよ. Este es el momento perfecto. Te mataremos aquí. Recientemente aprendí algo nuevo, así que será muy fácil. Tú, Konoe, búscate unas palomitas y disfruta del show.
El gato de manchas negras sonrió levemente mientras envainaba su espada por alguna razón. El gato rayado sostuvo su espada con ambas manos y se agachó. ¿Tenía la intención de luchar solo? La duda entró en la mente de Konoe. El gato manchado de negro buscó en el bolsillo de su pecho y sacó una flauta. Se lo llevó a los labios y cerró los ojos. ¿Podría ser que él? Sare. Vete. Rai habló lentamente, como si hubiera sentido el malestar de Konoe. Llamada. Shinu no ga iya nara hayaku kiero. Estorbas. Si no quieres morir, date prisa y desaparece. Aisra. Moshikashite. Ellos podrían ser. No puedo decir nada más que eso. El gato con rayas atacó. Rai y Konoe saltaron hacia atrás inmediatamente. El gato rayado no tenía preocupación por Konoe, así que apuntó su espada para chocar con la de Rai. Aunque Rai le había dicho que se fuera, Konoe no se movió. No quería que pareciera que estaba huyendo de nuevo. Además, quería ver cómo esta pelea se desarrollaba con sus propios ojos. Pues, siéntate y disfruta. Por lo que parece, Rai tenía la ventaja. Usó su daga para contraatacar hábilmente, empujando al gato rayado a retirarse. ¡Date prisa, jodido gato! ¡O te arrancaré la cola! ¡Ah, ya lo sé! ¡Así que cállate! ¡No entro en armonía aún! ¡Así que mantente callado! El gato manchado de negro tocó su flauta. Los sonidos vibraron en el aire y parecieron sacudirse en las profundidades del bosque. No sé por qué al ver a este gato con esa flauta me recordó a este Wu Wuxian del Don Hua de modo sushi. Se pone bien el estilo a Wu Wuxian. De repente, el cuerpo del gato moteado comenzó a brillar débilmente. Su cabello y cola se balancearon suavemente como si estuviera flotando en el agua. Comenzó a tocar una melodía en su flauta, una melodía aguda y fugaz que envolvía su entorno. ¿Ese gato era un sanga? Esta era una canción. Él la estaba cantando. Partículas de luz delicada emitidas desde el cofre del gato moteado fluyeron hacia el gato rayado. El gato rayado sonrió. ¡Qué lento eres, idiota! El gato rayado dio un paso atrás, luego cargó contra Rai al instante siguiente. Se movía como un pez en el agua. Los ojos de Konoe se llenaron vívidamente con ese poder. Rai tomó represalias con sus espadas y un grito enojado. Sin siquiera dejar tiempo para parpadear, el gato rayado comenzó a empujar sus espadas con una velocidad aterradora. Supongo que este sonido lo hizo Rai. Pero ¿para qué poner la voz? No dijo nada, de hecho, nomás fue un quejido. Rai apretó los dientes y paró la sucesión de ataques con las dos espadas en sus manos. No tuvo la oportunidad de contraatacar. El gato rayado seguía llegando.
se quejó como si esta pelea no fuera suficiente para él. Los ecos de la flauta llenaron el aire. La melodía ya tenía una ligera nota de triunfo. Esto es diferente a la otra vez, ¿cierto? Esta es una nueva canción, la cual me permite darle el poder a mi toga. Se siente bien, ¿no? ¿Una canción que otorga el poder del viento? Konoe miró cuidadosamente. Los movimientos del gato rayado ciertamente parecían llevados por el viento. Era como si lo estuviera controlando, recibiendo su apoyo. ¿No puedes poner más poder en tu canción? ¡Cállate! ¡Estoy tocando perfectamente! ¡La culpa la tiene tu falta de habilidad! ¡Date prisa y mátalo! Mientras argumentaban, había una posibilidad de atacar, pero Rai se mantuvo a la defensa. Había llegado a cierta distancia entre ellos, pero el gato atigrado lo siguió como si hubiera sido atraído por un hilo invisible. ¿Crees que te dejaré huir? Cuando Rai intentó saltar a las profundidades de los árboles, el gato rayado extendió la mano y agarró su cola. ¡Ey! ¡De ahí no se agarra! Pobre Rai, le agarraron la cola. ¡Atrevidos! Rai fue derribado y tanto él como el gato rayado cayeron. Los dos silbaron y gruñeron ferozmente mientras luchaban violentamente entre ellos. ¡Hasta se jalan las colas! El polvo voló por todas partes. El sonido de la flauta subió y se intensificó. Alejando sus espadas, siguieron luchando con sus garras y colmillos. Manchas de sangre mancharon la piel de Rai aquí y allá. Su garganta se sacudió mientras sofocaba sus gemidos de dolor. Si esto continuaba, Rai probablemente perdería. ¡Maldición! Murmuró Konoe volviendo la mirada hacia el gato de manchas negras. El que daba poder al toga era ese gato, el Sanga. Pensó que tal vez si podía derrotar a ese Sanga, de alguna manera tenían una oportunidad de pelear. El por qué incluso lo consideraba y el por qué estaba tan desesperado era algo que ni siquiera entendía por sí mismo. Pero Rai le había salvado la vida una vez, por lo que no podía simplemente abandonarlo e irse. Oh, parece que Konoe ya no quiere simplemente disfrutar del show con palomitas. Apuntó al Sanga. Con las orejas rectas y las pupilas estrechas, Konoe saltó hacia el gato macho. Hacia el gato manchado de negro. Necesitaba detener la canción. En su mente, eso era todo lo que importaba en este momento. Ay, aguante. Tengo una llamada. Bueno. Listo. Terminé la llamada. ¿Dónde iba? ¿Por qué dije el gato? El gato con manchas negras abrió mucho los ojos sorprendido. Konoe azotó sus garras tan fuerte como pudo en la cara del gato. Toma la bitch. ¡Hey!
El gato rayado se dio la vuelta e inmediatamente se abalanzó sobre Konoe. Diablos. A ver si hay. ¡Cono bacaneco! ¡Gato idiota! Ay, a mí no me dices gato idiota, ¿eh? Por el rabillo del ojo. Ah, por el rabillo del ojo. Entonces, ¿esto no lo traduje? Estúpido gato. Bueno, no entendí eso. No sé por qué no lo traduje. Pero bueno. Por el rabillo del ojo. Vi al gato manchado saltar sobre él. Delante de él, el gato rayado sacó sus garras. ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Konoe, ten cuidado! Como diría el juego de Resident Evil 4. ¡Detrás de ti, imbécil! Y hasta aquí le dejamos. Tengo algo que hacer por la llamada, así que... Bueno, y también ya es hora. Así que hasta aquí le dejo. Bueno, lo dejé en la mera pelea. ¿Qué pasará? Pues ya se verá hasta la próxima. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!